Bueno, hoy es uno de los días más importantes que tengo en mi presidencia, porque tengo el orgullo de presentarle al gobernador de Rotary, que es Ricardo Pedaz. Bueno, gobernador, quisiera que nos cuente un poco de cómo ha encontrado nuestra ciudad, le han contado un poco cómo se ha estado trabajando en el Rotary, así que bueno, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, decirles que conocí una ciudad hermosa que no conocía, se lo manifesté a los socios, y estamos en una jornada de trabajo, interiorizándome de los proyectos y los planes que está realizando tanto el club como la rueda interna, como los jóvenes de Interac, y hoy tenemos la satisfacción de que Salto es uno de los clubes de este distrito, que está compuesto por 89 clubes, que apostó a un proyecto nuevo de membresía, que es la formación de un club satélite. Y un club satélite es la creación y lograr la captación de líderes de algún lugar cercano, en este caso Inés Indart, y le fue dando forma primero con el nombre de club satélite como son ahora, y que hoy me están anunciando, para alegría de todos los rotarios y de las comunidades, que a partir del mes de marzo se van a constituir en un nuevo club rotario de este distrito, es decir, que vamos a pasar a tener 90 clubes. He visto un trabajo muy importante, como la mayoría de los clubes del interior, cosa que se los refería en la charla, decirles que los trabajos son muy, muy buenos, muy importantes. Estábamos charlando del proyecto de ciudad cardioprotegida, de la tarea de responsabilidad que están llevando conjuntamente con bomberos, al igual que Inés Sindar, una tarea muy importante relacionándose en la parte de capacitación. Y también es muy bueno el tema de becas, los proyectos de acercamiento a la comunidad que tiene la rueda. El próximo sábado nuevamente Papá Noel va a estar presente, y yo sé que ustedes ya estaban notificados como para acompañarlos y decirles que bueno, que estamos trabajando muy bien, que uno de los problemas que tiene hoy Rotary es la falta de membresía, pero no de Rotary, sino de muchas organizaciones. Están adoleciendo del incremento de sus membresías, pero que Salto lo está revirtiendo. Hoy tengo entendido que va a haber un ingreso de una socia, que ya están próximos a ingresar un par de socios más. Inés Indart, para constituirse en club, tiene que lograr 20 socios, que ya los tiene en cartera. Es decir, que vamos creciendo, y no solamente con el número de crecimiento, sino con tareas. Fui a conocer el banco de elementos ortopédicos, el BREO, una tarea tan importante para la comunidad que muchos clubes rotarios lo vienen realizando, y acá lo hacen con una prolijidad que realmente es digno de ser felicitado el club. Y por supuesto, trabajando. Recordemos que esta es una tarea rotaria, es una tarea voluntaria, por lo tanto es mucho más el valor de aquellos que vienen desarrollándolo. Estuve viendo, no les quiero tampoco ocupar mucho tiempo, pero ver cómo se acerca la gente al club, a la rueda, a los jóvenes, dando sus proyectos y dando sus inquietudes. ¿Por qué? Porque no es ni más ni menos que la confianza que Rotary despierta en la comunidad. También ustedes verán que están presentes jóvenes de intercambio. Hoy tenemos un joven de Hungría, tenemos una niña de Brasil y tenemos también de Finlandia, que estuve elogiando, que estuvimos con mi señora paseando por Finlandia, en este programa tan importante que tiene Rotary de intercambio de jóvenes, que tiene una apertura impresionante de la capacitación, la experiencia de vida a los jóvenes que vienen y a los nuestros que van al exterior. Y este club es uno de los clubes que cumple con este programa tan importante.